Hola, Hola, Cecily Silicon Company. Valley. En esta In this charla talk, voy I'm going a to compartir discuss por qué why I creo believe que is the este es most el periodo amazing más period in human asombroso de la historia de la history, humanidad, when cuando no not solo only going to vamos a solve solucionar some of algunos the de los grand grandes challenges of desafíos de la humanity, humanidad, pero but we're también also vamos going to be a lifting motivarnos ourselves y and llevarnos a taking un us to an asombroso amazing futuro. future. Y And luego I'm les going to diré tell you por qué why I creo que believe that Perú Peru y and Latin Latinoamérica America tienen un have a papel big role to importante en la play in innovación. innovation. Pasé I mucho spent a lot of tiempo en time in Latin Latinoamérica America. y lo que And what I always observaba era see is que that los the inversores investors over y el there, gobierno the y governments la over there, gente the people allá over tienen un there have been complejo de periodic inferioridad articles sobre about la innovación Latin American latinoamericana. innovation. Este es un This is a problema, problem ya que tienen because you una de have las some of mentes the más brightest brillantes minds del in the mundo world en sus in your países. countries. Y ahora And ellos now tienen they have acceso a access las to the mismas same tecnologías que technologies that nosotros we aquí here en in Silicon Silicon Valley Valley do. tenemos. They have Tienen access acceso to al the mismo same knowledge, conocimiento, the las same mismas technology that tecnologías we que have in tenemos en Silicon Silicon Valley. Valley. Y And ustedes you pueden estar can be solucionando los solving the grandes grand desafíos de la challenges of humanidad. humanity. Voy a I'm going to reducirlo introduce a to un one emprendedor de entrepreneur in Latin Latinoamérica America que ya who's está already haciéndolo. doing that. Y sé que And I estarán know you would be sorprendidos amazed que una that one persona y un person and pequeño a equipo small de team of gente people puedan can estar do the type haciendo of las amazing cosas things que that está he's haciendo done. él. Para To start comenzar, with, let me take you back déjenme in the llevarlos hacia past. atrás en el pasado. I'm sure all of you remember Seguro this. recordarán esto. Cohete, copiamos en suelo. Tenemos muchos chicos. Armstrong está en la luna. Neil Armstrong, un americano de 38 años, parado en la superficie de la luna. Este 20 de julio de 1969 es un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad. That Eso was in fue en 1969, 1969 y se and it was consideró una considered to be maravilla a technology tecnológica. marvel. Sin importar No matter dónde where we estuviéramos were en in el the mundo, world, we were estaríamos so tan proud orgullosos that de que human los beings humanos can hayan enter the aterrizado en la moon. luna. It Fue was considerado considered to un be a avance breakthrough en la in tecnología. technology. Do ¿Saben cuál fue you la know what this tecnología que technology nos llevó a la was that luna? took us to the moon? Fue It esta, was this, llamada la called the computadora Apollo guía del Guidance Apolo. Computer. ¿Saben qué tan You know how poderosa era powerful la the Apollo computadora guía Guidance del Computer Apolo? was? Bueno, Well, tenía la it misma had the same potencia computing de power computadora as que las today's tarjetas musicales del musical día de hoy. greeting card. En I realidad don't no know sé if si in en Peru Perú you get tienen these musical greeting. estas, You open the abren card las up and tarjetas it y starts empiezan a playing sonar la music. música. Lo What que nos took llevó us a la to the luna moon era was tan as potente powerful como esas as those computer, as tarjetas those musical musicales. greeting cards. El día de Today hoy we're estamos marveling modelando at algunas de some of las the imágenes que images we're getting recibimos from de Marte, Mars, el the planeta planet Marte. Mars. El The robot NASA rover Curiosity de la Curiosity NASA event se was lanzó hace launched 10 o about 10 12 or 12 años years ago. y envía They're sending hermosas beautiful pictures imágenes from de the la moon luna para hacer to una do cámara something de that's a 2 megapíxeles 2 megapixel que tenemos camera ahí you have arriba. up there. Se You reirían would de una laugh at a cámara de 2 2-megapixel megapíxeles camera hoy en today. día. Your Los iPhones iPhones have tienen 10, cámaras de 12 10, 12 megapixel megapíxeles. cameras. Y luego, hablando And de then as far as potencia de computing power computadoras, goes, lo que tenían en what they had Marte on es un Mars is a juguete. Lo que toy. tienen What you have ahora en in sus your iPhones iPhones es mil is a millones de billion veces times more más poderoso powerful que la than the tecnología en technology Marte on hoy en Mars día. today. Así es This is como how está avanzando la technology is tecnología, advancing exponencialmente. exponentially. Tomó It miles took de thousands años of para ir years de to go from agricultura a la agriculture to ganadería. pottery. Vuelvan Go a los back to días de the los days of the mayas. Mayans. Vuelvan a los Go días back to the days del Perú of ancient antiguo. Peru. Nada Nothing cambió de changed in siglo a century after century siglo. after century. Las cosas Things moved avanzaron very, muy very lentamente. slowly. En los The últimos last 100 hundred años hemos years we have tenido had avance advance tras after avance advance tras after avance. advance. Y no And we do not comprendemos qué comprehend tan how rápido está fast cambiando everything is todo. changing. Esto This es is un progreso exponential exponencial. progress. ¿Han You know, visto you've cómo seen how la the pandemia de coronavirus, coronavirus the pandemic, avanzó advanced exponencialmente? exponentially. Perú aún Peru está en is still locked cuarentena. down. Estamos We're haciendo doing esta this conferencia conference vía via virtual, virtual acceso en línea, online access en vez de en rather than persona. Yo together. I quería had ir wanted to hacia come senderismo hiking to Cusco Cusco, por to los the caminos del Inca, Inca Trail, en vez de estar hablando de rather eso than be así. talking to you like this. Pero Perú But está en Peru is cuarentena locked debido al down because of the coronavirus, que coronavirus, avanzó de forma which advanced exponencial. exponentially. No solo It is es la not just informática que está computing that avanzando is advancing exponencialmente, exponentially. es It todo is lo asociado a la everything that informática computing que touches, es un which is camino, on an en un exponential camino path. exponencial. Everything Todo from desde artificial inteligencia intelligence artificial, to robotics to robótica a impresiones 3D 3D, printers, virtual realidad reality virtual, redes, networks, digital medicina medicine, digital, sensores, sensors and biología telebiology, sintética, genomics. genómica. Todo Everything is está advancing avanzando exponencialmente. exponentially.
Les daré algunos ejemplos de esto y luego les contaré sobre lo que estos avances exponenciales están logrando. El Foro Económico Mundial ha acuñado un término, Revolución Industrial 4, IR4. Y en la industria hablamos de ello. Pero como saben, el FEM habla de una pequeña parte solamente del rompecabezas aquí. Lo que está pasando es mucho, mucho, mucho más grande. La tecnología también cambiará nuestras vidas. Si no, miren el hecho de estar viendo esto de forma virtual ahora. Hace 2 años y medio, 3 años, esto no se hubiera considerado posible. Tener gente en Silicon Valley, tener gente en Europa, hablando a la gente de Perú y el resto de Latinoamérica. Así, no. Pero sucedió. Entonces, mucho más que solo la industria está cambiando, todo sobre nuestras vidas está cambiando. Permítanme comenzar con un ejemplo que es muy cercano a todos nosotros. La medicina. Todos los que nos preocupamos por nuestra salud y la salud de nuestras esposas e hijos, ¿cierto? Hablemos entonces sobre lo que está pasando con la tecnología médica. Veamos el futuro de la medicina. Primero que nada, así como me tienen a mí en YouTube o en transmisiones en vivo, ahora tienen todo el conocimiento del mundo disponible para ustedes. Tienen acceso al más reciente conocimiento médico de todo el mundo, todo sobre su enfermedad, como con el coronavirus. No tienen que confiar en algo que alguien en Perú diga. Pueden entrar a la red y leer sobre los últimos avances tecnológicos que suceden en Silicon Valley o en Alemania o en Francia o en cualquier parte del mundo. Tienen acceso a todo el conocimiento del mundo en la punta de sus manos. Los últimos diarios médicos están disponibles para usted tan fácilmente como están para todos en el mundo. Y luego, todas las pruebas que pueden hacer en sus teléfonos inteligentes. Pueden comprar ahora todos los tipos de fundas para iPhone, todos los dispositivos que se conectan a sus teléfonos inteligentes, que hacen las mismas pruebas que se hacen en los hospitales, las mismas pruebas que hacen sus doctores. Pueden hacerlos ustedes en sus teléfonos inteligentes. Si van a la tienda Apple, créanlo o no, Apple, la compañía de tecnología, se ha convertido en un proveedor de dispositivos médicos. El reloj de Apple, el Apple Watch, es un dispositivo médico que monitorea su pulso, monitorea su ritmo cardíaco, monitorea su nivel de actividad. Pronto, los próximos años, en esta década, los 2020, sus teléfonos inteligentes harán monitoreo de todas sus funciones corporales y los asesorará mejor de lo que hacen sus doctores en lo que está mal con ustedes o lo que está bien con ustedes. Lo que está pasando es que estamos recolectando cantidades masivas de datos. Nuestros teléfonos inteligentes son los mejores dispositivos espías construidos. Ellos observan todo lo que hacemos. Estoy seguro que todos ustedes son como yo, que se despiertan en la mañana y lo primero que hacen es revisar su teléfono inteligente. Revisan sus correos, revisan redes sociales. Y luego llevan su teléfono inteligente a su habitación con ustedes cuando ya están listos para ir a dormir. Su teléfono está capturando todo sobre ustedes, todo sobre su humor, su salud, sus niveles de actividad. Todo está siendo registrado. Estamos recibiendo cantidades masivas de información. Uno de los temas de esta conferencia es inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? IA es una buena forma de analizar datos y analizar información. Lo que IA hace es reconocer patrones en los datos y ayudarlos a entender lo que esos datos significan. Entonces, esto es lo que está pasando con la medicina ahora. Y pronto, y quiero decir, en esta década, en los 2020s, los doctores de inteligencia artificial serán más capaces que los doctores humanos. Lo que acabo de decir, sus computadoras serán más poderosas que los humanos en analizar su salud. Sí, porque sus doctores no pueden llevar un registro de su estilo de vida, sus hábitos, y analizar toda la información en su teléfono. Cuando se enferma, va al doctor y tiene 5 o 10 minutos con el doctor, donde el doctor les hace algunas preguntas sencillas y luego receta medicamentos que pueden impactar la vida y muerte, basándose en una conversación de 10 minutos, y el doctor tocará el pulso, el doctor pondrá un estetoscopio en su corazón,
Así es como el doctor analiza la información. La inteligencia artificial tendrá 1.000 millones más de información que su doctor, y la IA será más acertada al diagnosticar su salud contra los doctores humanos en esta década. Entonces, la medicina se está volviendo más digital. Se está volviendo una tecnología de la información. Y lo que sucede es que cuando algo, cualquier cosa, cualquier campo, se convierte a basar en información, empieza a avanzar exponencialmente. La medicina está en un sendero exponencial y hará cosas posibles asombrosas en esta década. Porque adicionalmente a obtener los síntomas de nuestra salud, ahora también es posible entender nuestro programa, nuestra genética, nuestro ADN. En el 2000 hubo una carrera entre el gobierno americano y un científico americano, Craig Venter, para sequenciar el genoma humano. El gobierno de Estados Unidos gastó 2.75 mil millones de dólares. El científico gastó 100 millones de dólares y el científico ganó la carrera para sequenciar el genoma humano. Lo que costaba aproximadamente 3 mil millones de dólares en el año 2000 cuesta menos de 500 dólares el día de hoy. Dentro de los próximos 5 años, el costo de secuenciación genética será menos que una taza de café, será casi gratis. Tal como me están viendo ahora, el costo de conectividad es casi gratuito, porque ya tienen acceso al Internet y pueden ver videos en alta definición en sus teléfonos, en sus computadoras portátiles, gratis. Así es como será la genómica en los próximos años. Será casi gratuita. Y con ello podremos curar cada enfermedad. Porque, ¿qué es enfermedad? Enfermedad es una combinación de síntomas. ¿Qué es un síntoma? Tengo un dolor de estómago, tengo dolor de cabeza, me duele el brazo, me duele la espalda. Ya saben, estos son los síntomas que podemos tener. ¿De cuántas formas pueden estar enfermos? Solo unos 100. Y ahora, luego, si ven las correlaciones entre los síntomas y las enfermedades, solo hay 500 o 600 enfermedades, no hay tantas enfermedades, solo 500 o 600 enfermedades que la humanidad ha tenido desde el inicio de los tiempos. Cuando ven los datos, son solo aproximadamente 150 conexiones. Ese es un trabajo sencillo para la inteligencia artificial. Entonces, IA podrá entender lo que nos enferma, lo que causa las enfermedades, y podremos curar inclusive enfermedades mortales como el cáncer. Ese es uno de los proyectos en los que estoy trabajando, curar el cáncer, pero recolectar los datos que necesitamos para poder curar esta enfermedad mortal, esto es lo que se está volviendo posible. Cosas increíbles debido a estos avances tecnológicos. Y luego están los avances en sensores. ¿Qué es un sensor? Un termómetro es un sensor. Un micrófono es un sensor. Mi cámara es un sensor. Un radar es un sensor. La primera cámara, cámara digital, digo, fue lanzada en 1975 por Kodak. La cámara costaba $10,000, pesaba aproximadamente 4 kilogramos y era de 0.01 megapíxeles. ¿Recuerdan cómo nos reíamos de las cámaras de 2 megapíxeles en la Luna? Era 200 veces menos potentes que esas cámaras de 2 megapíxeles. Hoy, lo que ustedes tienen en sus teléfonos inteligentes cuesta prácticamente nada. Es 1.000 millones de veces más poderosa y más económica de lo que tienen sus teléfonos inteligentes. Acelerómetro y giroscopios. Los Estados Unidos tenían una gran ventaja significativa sobre los otros países, dado que tenían misiles nucleares que estaban guiados por unidades MBIC. Podían soltar una bomba con una proximidad razonable del blanco. Era una bomba nuclear, entonces podía ser inclusive cerca. Esas unidades MBIC costaban miles de millones de dólares y pesaban 50 libras. ¿Saben algo? Esos teléfonos hoy en día tienen acelerómetros y giroscopios, que son 1 millón más de veces más acertados y que cuestan menos de $1.
Así es como la tecnología está avanzando exponencialmente. Se vuelve más rápido, más pequeño y más económico. Esta es la norma para todas las tecnologías que avanzan, que se vuelven más pequeño, más rápido y más económico. Y nosotros, los humanos, no comprendemos esto. No entendemos lo rápido que avanza la tecnología. No entendemos que podemos mirar hacia adelante y predecir qué va a pasar dentro de 5 años y sacarle provecho. Como mencioné, en 5 años el costo de la secuenciación genómica será cerca de cero, una taza de café, incluso en Perú. El costo de las computadoras será una fracción de lo que es hoy en día. Así es como está avanzando la tecnología. ¿Y qué significa esto? Podemos construir cientos de nuevas tecnologías impresionantes. Aquí hay otros ejemplos antes de cambiar los temas. Aquí hay un GPS. El primer GPS comercial fue lanzado en 1981. Pesaba 53 libras, aproximadamente 20 kilos, y costaba $120,000 americanos. Lo que tienen en sus teléfonos inteligentes cuesta menos de $1 y es 1 millón de veces más acertado de lo que eran esos dispositivos. Esto es lo rápido que están cambiando las tecnologías en nuestros tiempos. Entonces, ¿qué puede hacer Perú con todo este conocimiento? Pueden construir las ciudades inteligentes con las que venimos soñando, que venimos esperando las ciudades inteligentes por un buen tiempo. Pueden tener minas inteligentes, negocios y fábricas inteligentes. Tenemos sensores monitoreando todo, todo desde el ruido a la contaminación, a la congestión de tráfico. Pueden monitorear la calidad del agua. Todo mientras sucede. Y pueden tener toda la información en sus teléfonos inteligentes. Y pueden tener sistemas basados en inteligencia artificial, optimizando las operaciones de sus negocios para que sean más eficientes energéticamente, para optimizar la entrega de sus materiales a distintas ubicaciones con estos sensores. Entonces, solo porque era costoso hace 5 años, esos encargados de tecnología les dijeron que no era viable hacerlo en Perú, ya no les crean. Todo ha cambiado. Y si no ha cambiado, cambiará en los próximos 3, 4 o 5 años al punto que se vuelva asequible. Pueden hacer cosas asombrosas donde se encuentran en ese momento. No tienen que depender del oeste, no cuesta mucho dinero y pueden hacer grandes, grandes cosas con esas tecnologías. Pueden ganar grandes ventajas competitivas con esas tecnologías. Ahora voy a hacer un cambio de velocidades y hablaré sobre solucionar los problemas del mundo. Yo vivo en Silicon Valley. En América estamos benditos. Tenemos agua limpia, tenemos energía ilimitada, tenemos todo lo que necesitamos. Nos quejamos de todo, como lo hacen los peruanos, pero tenemos todo lo que necesitamos. En partes del Perú, en algunas partes de Asia, en todo el mundo, en otras partes de Latinoamérica, hay lugares donde no tienen energía, no tienen luz. Entonces, cuando los niños vuelven a casa, no pueden leer. Miles de millones viven sin acceso a la energía limpia. Cientos de miles de personas mueren debido a aguas contaminadas. ¿Saben? Aquí en Silicon Valley abren el caño y es el agua más limpia que pueden imaginar. Sin embargo, la gente aquí consume agua embotellada que cuesta más que el petróleo. Es descabellado, pero la gente aquí tiene agua limpia, sin embargo, compran agua embotellada costosa porque no confiamos en el agua del grifo. En el mundo desarrollado, en naciones pobres, la gente se está enfermando y muriendo de enfermedades e infecciones debido a esto. Las otras enfermedades prevenibles, como saben, problema tras problema tras problema, la sanidad es uno de los problemas más grandes en el mundo de desarrollo. Bueno, les contaré cómo todos esos problemas se pueden solucionar. Primero, antes de llevarlos a Latinoamérica, hablemos sobre el problema más grande que hay: energía. Este cuadro de aquí les muestra las reservas energéticas de nuestro planeta. Esa gran bola ahí es la luz del sol, energía solar. Ese pequeño círculo en la esquina superior derecha es petróleo.
Pero ahora estamos viendo el petróleo aproximadamente 100 dólares el barril. Y vemos países pobres teniendo grandes problemas económicos porque no pueden costear la energía. Estamos teniendo guerras de energía. ¿Por qué no podemos tomar la luz solar y usarla? Porque la energía básica de la Tierra, tenemos más de 1000 veces energía todos los días comparado con el consumo del planeta en todo un año. Bueno, esto se está volviendo posible. Déjenme mostrarles. Lo que ha venido a pasar en los últimos 50 o 60 años es que el costo de la energía solar sigue cayendo. Mientras que el precio cae, las instalaciones se duplican. Mientras se duplican las instalaciones, el precio cae. El precio solar ha caído más del 99% a lo largo de las últimas décadas. Y esta tendencia no se detiene. Mientras que instalamos más energía limpia, se vuelve más económica. Cada año pasa eso. Estamos en lo que se llama en un ciclo virtuoso exponencial, donde mientras el precio cae, las instalaciones se duplican. El precio cae, las instalaciones se duplican. Entonces, si siguen viendo adelante, empezarán a ver una tendencia muy clara. Ahora, hoy hay algunos foros económicos por las guerras que se están dando en Europa. También hay altibajos en energía fluctuando en los costos como loca. Sí, hay baches en el camino, pero la tendencia es imparable. Estamos alcanzando puntos de quiebre en los próximos 2 o 3 años. Todos los lugares del mundo ya no tendrá sentido comprar energía de una compañía de servicios. Será más económico tener paneles solares en el techo de uno y utilizar esa energía del sol, porque será más económico que cualquier forma de energía. En los próximos 2, 3, 4, 5 años, esto pasará a nivel mundial. Estamos llegando a puntos de quiebre donde las economías cambian completamente. Escribí este artículo en 2014. También he sido periodista, he escrito publicaciones para publicaciones mundiales como el Washington Post. Escribí este artículo viendo la tendencia en 2014 y dije, miren, la forma en la que los precios siguen bajando, si avanzamos 14, 15, 16 años, el costo será cero. Bueno, el costo de esta teleconferencia, el costo de lo que ustedes están viendo es cero. Ya tienen sus computadoras, ya tienen su conexión a internet. El costo para que vean eso es cero. El costo de la energía solar será también cero para 2030. Entonces, este artículo generó mucha controversia en 2014. Pero todo lo que dije está pasando y está dándose más rápido de lo que dije, no más lento. Estamos camino a una época de energía limpia y limitada. ¿Qué significa eso para usted y su compañía? Si empiezan a pensar como yo lo hago y ver las cosas exponencialmente, empezarán a darse cuenta que hay grandes oportunidades para que usen energía en una forma más significativa y hacer cosas que no eran posibles antes. Solo deben empezar a pensar exponencialmente. La energía eólica también está avanzando exponencialmente. El costo de esta también está cayendo tan rápida como la energía solar. Y el almacenamiento también está bajando exponencialmente. El costo de las baterías está bajando de forma exponencial. Entonces, en los próximos 2 a 5 años, no tendrán que estar conectados a las compañías de servicios. Tendrán microredes en sus ciudades. Tendrán microredes en sus minas y tendrán paneles solares. Entonces, no tendrán que estar conectados a la red central. Y las casas tendrán baterías para no tener que estar conectadas a las compañías de servicios. Entonces, si tienen acciones en las compañías de servicios, véndanlos en los próximos 2 a 4 años, porque esas compañías se irán en bancarrota porque no las necesitaríamos en algunos años. No sé si serán 2, 4 o 6 años, pero no serán 10 o 20 años. Es en el marco de 2 a 6 años en que empezaremos a ver grandes cambios, y con el almacenaje eléctrico o económico, los vehículos eléctricos se volverán muy económicos. Será más económico comprar un tractor eléctrico, un motor eléctrico, un auto eléctrico,
que comprar un vehículo de consumo de petróleo, porque el costo de la batería es el componente más costoso de esos vehículos. Serán más y más económicos, hasta el punto que y son en realidad tan económicos cargar por los paneles solares, se volvió tan económico. Y esto es lo que sucederá en los 2020, antes de 2030. Increíbles, increíbles avances. Los precios de almacenamiento energético, almacenamiento eléctrico de baterías caerá a la mitad de su costo en el del 2010 para el 2025. Entonces, en 2025 llegará un punto de quiebre donde no tendrá sentido utilizar formas alternativas de energía y no almacenarlas donde lo necesiten. Tal vez sea para 2026 o 2027. Pero no va a ser para el 2030. Será en los próximos 2 a 5 años que todas estas cosas mágicas van a suceder. Entonces, prepárense para esto. Y expláyense en lo que esto significa para su negocio. Ahora voy a hacer un cambio de marcha nuevamente y empezaré a sermonear a mis amigos latinoamericanos. Porque yo creo que tienen un complejo de inferioridad. Y creo que ese complejo está injustificado. Tienen algunos de los científicos más brillantes en Latinoamérica. El tema está en que no los reconocen. Ustedes no creen que los latinoamericanos sean tan inteligentes como los gringos en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Porque los conquistadores españoles que vinieron a aterrorizarlos en sus países los hicieron sentir inferiores. Lo mismo pasó en mi país, en India, que tuvimos a los blancos, los británicos, que fueron y nos hicieron sentir inferiores. Pero el día de hoy, si ven a Silicon Valley, todas las compañías grandes, ya sea Google, Microsoft, IBM, Twitter, quiero decir, nombren alguna compañía grande, todas están siendo dirigidas por hindúes como yo. Estamos dominando la innovación en el oeste ahora. Y así hay latinoamericanos en puestos estratégicos. Entonces los llevaré a Chile, a una persona que yo admiro mucho. La persona de la que les voy a hablar se llama Alfredo Solesi. Alfredo Solesi es un Einstein de la era moderna. De hecho, si toman a Albert Einstein y lo mezclan con Thomas Edison, obtienen Alfredo. ¿Por qué digo Einstein y Edison? Porque Edison era un negociante. Alfredo es un ser humano de gran corazón que se preocupa por la humanidad, se preocupa por motivar a la humanidad tanto como yo lo hago. Él es realmente un muy buen ser humano. Y yo lo considero uno de mis mejores amigos y alguien a quien admiro. Alfredo estaba en Chile. Y el gobierno de Chile tiene un complejo de inferioridad sobre los emprendedores chilenos, entonces no lo apoyaba. Yo fui consejero de dos presidentes chilenos, Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera, por muchos años. Yo desarrollé o ayudé a desarrollar su sistema de innovación que se llama Startup Chile. Yo iba a Chile y veía la innovación ahí y me topé con un científico que en primera instancia pensé que estaba loco. No porque fuera latinoamericano y yo no pensara que los latinoamericanos son inferiores o algo por el estilo. No. Era porque Alfredo me decía que estaba haciendo algo que yo no podía creer que fuera científicamente posible. Estaba convirtiendo agua a plasma y de vuelta a agua. ¿Qué es plasma? Plasma es el cuarto estado de la materia. Los relámpagos son plasma, el sol es plasma. Él estaba convirtiendo el agua a plasma y de vuelta al agua. ¿Por qué hacía esto? Déjenme explicarles. Porque él fue a un suburbio y él vio que la gente se estaba enfermando. Y él dijo, debo hacer algo sobre esto. Alfredo es un ingeniero petrolero. Su experiencia era en minería e ingeniería petrolera, y la misma sensación que ustedes tienen. Y lo que tenía en la mente es, mi vida es inservible y yo soy inservible a menos que pueda ayudar a esta gente. Entonces convirtió en la misión de su vida solucionar el problema y llevarles agua limpia. Déjenme mostrarles lo que construyó. Vean este video.
Este sistema funciona al comprimir agua contaminada y luego alimentarla a una cámara, donde un cambio rápido en la presión y la exposición a un campo eléctrico lo convierte en un plasma, un estado de la materia similar al gas. En estado de plasma, el agua está ionizada, matando el 100% de las bacterias y microbios que están contenidos. De acuerdo con Alfredo Solesi, un científico en el centro, el sistema puede purificar 35 litros de agua en solo 5 minutos, la misma cantidad de energía que se usa para encender una bombilla. Sí, puede hacer esto con poca energía. Con aproximadamente 1000 watts de energía puede convertir agua a plasma. Entonces, cuando él me mostró esto, yo creí que estaba loco. Luego, Alfredo me llevó al suburbio donde se estaba usando esto y conocí a Rosa Reyes, la jefa del suburbio. Y ella me dijo que no se estaban enfermando ya más debido a esta tecnología mágica. Y luego fui con el gobierno chileno y le dije, fui con Colfo y les dije, ¿qué le pasa a Chile? ¿Qué les pasa, idiotas? ¿Por qué no están apoyando a un empresario local, a un emprendedor local? Y ellos, digamos que lo ignoraron. ¿Por qué? Porque es chileno. Lo mismo pasa en Perú. Tienen empresarios brillantes y cuando llegan buscando fondos, inclusive el gobierno no los toma en serio porque son peruanos. Mal, mal, mal. Entonces, yo terminé invirtiendo en Alfredo y logré que mis amigos ayuden. Por ejemplo, mi amigo Ricardo Salinas en México. En Perú, uno de los empresarios más grandes de Perú, Alex Ford Brescia, me lo presentó, creo que fue Andrés Oppenheimer, el periodista de CNN me lo presentó, o tal vez fue Ricardo quien me lo presentó. Pero sin importar quién fue, Alex también vio la tecnología y le dijo a Alfredo que él haría todo lo que pudiera para ayudarle. Alex también quería solucionar los problemas de agua limpia y llevar la tecnología a Perú. Entonces, gracias a la ayuda de... Y luego en India acudía a Ratan Tata, que pasa a ser uno de los mejores seres humanos del mundo. Ratan Tata es uno de los principales filántropos de India. Él también ayudó a Alfredo. Entonces, la historia es larga, pero llegó al punto donde Alfredo ahora pudo construir unidades de potencia industrial y el presidente de Chile sacó esto hacia las villas ahí, que ahora están siendo presentados en las villas de Kenia y así sucesivamente. Está tomando un largo tiempo para lograr que esto sea perfecto porque siempre toma un buen tiempo para que la tecnología sea perfecta y siempre es más de lo que se espera. Mientras tanto, las empresas de Alfredo han pasado por muchos altibajos, especialmente durante la pandemia, porque él había construido versiones industriales de estas tecnologías. Y estas unidades de campo son suficientes para villas. Y luego Airbus y Siemens aparecieron y vieron la oportunidad de limpiar el agua de los aviones. Porque cuando suben a los aviones, el agua es terrible, es veneno. Es peor que el agua que hay en los barrios más pobres. Entonces construyeron un pequeño dispositivo que podría ir en los aviones. Entonces todo era bello hasta que llegó la pandemia. Y luego los fondos de Alfredo se acabaron. Y cuando volví a escuchar de esto, invertí en Alfredo, logré que mis amigos inviertan en Alfredo y quienes en realidad invirtieron mucho dinero en Alfredo porque él había hecho varios avances con esta tecnología. Él había vuelto a las bases. Él dijo, ok, ¿qué más puedo hacer con mis unidades de plasma? Porque durante la pandemia, el bienestar social, las actividades sociales, CSR se detuvieron. Todos estaban ocupados tratando de lidiar con el sentimiento de los hospitales. Entonces nadie estaba preocupado del agua limpia. Entonces Alfredo casi se quedó en bancarrota durante la pandemia. Entonces volvió a las bases y preguntó, ¿qué más puedo hacer con mi tecnología? Y vio que podría solucionar otro gran reto de la humanidad. Comida, inanición, hambre. ¿Cómo podía hacer esto? Lanzando la siguiente ola verde, revolución verde. Lo que les voy a mostrar ahora les volará las mentes porque este es un empresario sentado cerca de ustedes, un latinoamericano empresario, emprendedor que podría lanzar la siguiente revolución verde. ¿Qué hace? ¿Recuerdan que convertía el agua en plasma y luego de vuelta al agua? Así es como la madre naturaleza protege a su planeta. Cuando los rayos pasan por el aire y tienen cerca agua, dos cosas pasan. Primero añaden una molécula al agua. H2O se vuelve H2O2. Y si alguno de ustedes tiene buen historial de ciencias o si recuerdan secundaria, H2O2 es peróxido de hidrógeno.
es un desinfectante. Cuando menudas cantidades de H2O2 tocan las plantas, les hace generar defensas como las vacunas que se aplican contra el coronavirus. Y entonces el aire es 79% nitrógeno. Eso es nitrato, es fertilizante. Entonces lo que sucede es que la naturaleza crea fertilizante al pasar por este proceso y obtenemos agua activada por plasma. Esto es casi como magia, quiero decir, porque como dije, el H2O2 se descompone y mata las bacterias y hace a las plantas inmunes a esa enfermedad. Eso es porque cuando tienen tormentas eléctricas en Perú, toda la tormenta eléctrica es tan fértil y tan verde, las plantas son tan saludables. Piénsenlo, ¿por qué pasa esto? Los mayas sabían todo eso. Los antiguos aztecas sabían todo eso. Ellos entendieron cómo funcionaban los relámpagos y enriquece el suelo. Y es por eso que recolectaban el agua como hacían, y así es que usaron el agua para irrigación. Nosotros olvidamos eso y usamos químicos para producir fertilizantes. Entonces activa las respuestas hipersensibles y genera inmunidad, genera supercomidas. Y lo que sucede luego es que también ahora les brinda nitrógeno a las plantas. Entonces, ahora estamos probando esta tecnología en tres de las granjas más grandes de América y en tres de las granjas más grandes de India. Lo estarán probando en el próximo 3 a 5 meses. Si todo sale como espero, podremos lanzar la próxima revolución verde, porque ¿saben cuánto cuestan esos dispositivos? Ahora cuestan cientos de miles de dólares. Yo creo que si los hacemos en Perú o los hacemos en las Indias, podemos hacerlo por solo miles de dólares. Y pueden ser impulsados por dos paneles solares. Entonces podrían brindar agua limpia a las villas y luego podrían estar fertilizando las granjas sin ningún pesticida, químico y sin ningún fertilizante. El nitrato es el mejor fertilizante. Ese es el gran problema de Perú en ese momento. Podría solucionar uno de los problemas más grandes de Perú. En los próximos 3 a 6 meses sabremos con certeza si lo que digo es correcto. Y si es así, los aliento a contactar a Alfredo y llevar esta tecnología a Perú, porque será asequible para las villas y será transformador. Y Perú puede guiar al mundo en innovación. Y por cierto, esto también hace otra cosa mágica, que el rayo de luz, si le colocas una cámara y usas inteligencia artificial, puedes ver todo lo que hay en el agua. Usando algo llamado analizador de espectro de plasma, pueden ver todo el contenido del agua. Esto es casi mágico, porque ahora, ya saben, en sus minas, por ejemplo, ustedes tienen afluencias iniciales, no saben qué hay en esas afluencias. Imaginen que estos dispositivos llamados analizador de espectro de plasma para poder utilizarlo para que les diga exactamente qué tiene, que están derramando oro en el agua, que hay derrames de hierro en el agua. Sabrán exactamente qué hay en el agua y podrán desarrollar productos para capturarlos. Y volveré a ese tema también, sobre otro invento ingenioso que ha hecho Alfredo. Entonces, con los análisis de espectro de plasma, ahora podemos hacer espectrometría de masa del agua. Otra tecnología mágica que se está desarrollando ahora. Esto será completado en algún momento de 2020 y no será caro y será transformador para la industria. También es un detector de amenazas para que, si en su bioterreno, podrán saber inmediatamente si hay toxinas en el agua. O con el coronavirus, imagínense si pudieran monitorear el alcantarillado de Perú, de Lima, o de las villas alrededor de Lima y saber exactamente cuál es la concentración de coronavirus. Esto es lo que esta tecnología haría posible en los 2020. Entonces, el monitoreo del agua para la industria y aguas residuales. Eso es lo que la tecnología hace. Ahora, si esto no es suficiente, les voy a decir otras cosas locas que está haciendo. Y cuando digo loco, quiero decir, bueno, en mi mundo, lo loco es igual a bueno, inteligente, brillante, es algo bueno. Alfredo también ha desarrollado una tecnología de superconductividad. La superconductividad es otra tecnología mágica que es tan innovadora como la tecnología de plasma. Lo que Alfredo ya ha demostrado es que puede usar imanes de gran intensidad para separar iones. Entonces, ahora imagínense, y Alfredo puede hacer eso a escala para las ciudades y para las minas. Ella ha demostrado que eso funciona.
Entonces él estará viendo de comercializar esta tecnología entre 2022 y 2023. Pero imagínense lo que hace posible esto. Y nuevamente, esta es una baja energía, una pequeña caja que puede hacer maravillosas cosas para el tratamiento de agua. Ahora puede matar todo lo que está viviendo en el agua para que cuando estén bombeando agua a los mares del drenaje en las ciudades, esté ahora inerte para que no envenenen los ríos. Ahora pueden retirar el hierro, pueden desalinizar el agua del mar. Ahora podemos retirar el 90% de la sal y usar esta tecnología existente, desalinizadora, para poder purificar los mares y hacerlo asequible en todos los lugares. Y luego, para las minas, imaginen manejo de relaves ecoamigables. Imaginen si, porque ahora sé que la industria peruana está recibiendo muchas críticas por dañar el clima. El tema es que están dañando el clima y lo saben. Y no hay nada que puedan hacer sobre ello. Bueno, ¿qué si pudieran hacer algo sobre ello? ¿Qué si pudieran tomar ahora la afluencia y separar todo lo del agua para no solo tener el cobre y el oro y el níquel y el cadmio y todas estas cosas, pero también pueden hacer el agua casi bebible? No será bebible porque debe pasar por el agua de plasma para hacerlo bebible, ya que aún tiene bacterias, pero a esto está apuntando Alfredo. Esto podría ser transformador para su industria. Y estaré ayudando a mi amigo Alfredo con esto, porque es tecnología muy asombrosa. ¿Y por qué creo que pasará? Porque justo como era escéptico sobre Alfredo y el agua activada de plasma, él ha probado que aún es verdad. Los mejores científicos de América han visto esto y están sorprendidos. Los mejores científicos de India han visto esta tecnología y están sorprendidos. Por eso haremos 6 proyectos pilotos y pronto probaremos sus tecnologías. Lo mismo podría pasar con la minería. Mejorar todos los procesos mineros. Quiero decir, las oportunidades para esto son sin fin. No tienen fin. Y esto no está haciéndose por científicos en Silicon Valley o en los laboratorios de Europa o en los laboratorios del gobierno peruano. Se está haciendo en los laboratorios de un empresario latinoamericano, un emprendedor latinoamericano, un hombre pobre que colocó todos sus ahorros en estas tecnologías, que ha estado al borde de la bancarrota muchas veces, quien ahora puede salvar el mundo. Una persona puede impactar la humanidad de una forma positiva. Y nuevamente eso me lleva al punto de por qué quise usar a Alfredo como ejemplo, porque él es como ustedes, es latinoamericano, habla español, tiene las mismas desventajas que ustedes y las mismas ventajas que ustedes. Si él puede estar pensando tan grande luego en transformar industria tras industria tras industria, ¿por qué tú no? ¿Por qué no tus hijos? ¿Por qué no los emprendedores peruanos? La respuesta es sí, ellos pueden. Y voy a concluir con algunas cosas, algunas lecciones aquí. Las tecnologías pueden usarse tanto para bien como para el mal. Nosotros en realidad tenemos la elección de crear un futuro como el de Star Trek, un futuro impresionante, o la oscuridad de Mad Max, porque el bien y el mal suceden al mismo tiempo. En América hemos tenido un gran descanso. En Perú de igual forma. En todo el mundo pasa igual, porque no estamos compartiendo la perspectiva. Y esta es la llave para llegar a un futuro de Star Trek, que tenemos que tomar decisiones claves con la tecnología. Pero primero que nada, tener el potencial de beneficiar a todos por igual. Si solo ayuda a los ricos y no a los pobres matarán a los ricos. Así es como siempre sucede. Entonces querrás asegurarte que estás ayudando a todos. Para que esto, entonces por eso estoy tan agradecido con Alfred Breccia y a su familia y a otras familias latinoamericanas por apoyar a Alfredo. Las familias han ayudado a Alfredo, no el gobierno. Los gobiernos son incompetentes, son corruptos, son ineptos. Eso es lo que pienso de los gobiernos. Son los emprendedores y los filántropos quienes son los verdaderos héroes de la humanidad. Entonces, los aliento a motivar a la humanidad. Debemos asegurar que las recompensas de las tecnologías valgan el riesgo. Y luego asegurarnos de que desarrollen autonomía y no dependencia. No voy a entrar a todas estas cosas, quiero que lean un poco. Quiero que lean mi libro, Conduzcan en el auto sin auto, que habla sobre las tecnologías y lo que están haciendo posibles. Y una vez que han leído esto, 2 o 3 semanas después, quiero que hagan otra tarea de lectura y lean de incremental a exponencial. Te comenta sobre los secretos de Silicon Valley y les dice por qué ahora hay compañías de billones de dólares en América. Compañías de billones de dólares. Era inimaginable hace unos años. Te dice cuáles son los secretos, te dice los nuevos métodos de innovación. Es un curso intensivo en innovación.
y espero ir a Perú un día. Ya le he pedido a Víctor Mesa que coordine para que pueda hablar con ustedes y hagamos un taller de 2 días. Hago programas de 2 días en los que trabajo con gerentes generales y ejecutivos y les enseño sobre tecnologías robóticas avanzadas y ayudarlos a pensar en compañías millonarias y oportunidades millonarias. Hicimos una para el grupo Breca. Hicimos esto para compañías a todo alrededor del mundo. Me encantaría hacer una en Perú y ayudarlos a pensar en cómo construir industrias millonarias en Perú. Gracias, amigos. Thank you. Gracias. Adiós. Bye bye.